Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me Buenas escuchan bien? noches. Buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Bien descansado, vienen, buenas noches a todos. Si me escuchan cortado, me avisan para cambiarme de red de internet. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Todavía faltan algunos ahí de conectarse. Bueno. Vamos a comenzar ya la sesión en honor al tiempo que tenemos una horita para poder avanzar. Bienvenidos a todos los que ya están por aquí puntuales y bienvenidos a la segunda sección ya del diplomado de Inbound Marketing. En la plataforma ya estaban algunos por ahí, leí los chats de las encargadas de inglés corporativo que les habían estado viendo sus porcentajes de avance en los laboratorios que teníamos de la semana pasada, que eran tres. Espero que ya hayan podido terminar esa fase porque vamos a la segunda. Y en esta segunda fase, pues también vienen dificultades para la plataforma y hay que irlas trabajando. Recordarles que nuestras sesiones son cuatro sesiones a la semana que corresponden a una sección. Estaríamos trabajando desde esta noche hasta el viernes, este viernes 24, si no me equivoco, y ahí estaríamos finalizando. Siempre vamos a estar de 8 a 9. La siguiente semana estaríamos en el mismo horario de martes a viernes de 8 a 9, haciendo la tercera sección y después nos vamos de vacaciones y al regresar pues terminaríamos el diplomado. Siempre igual les voy a hacer el recordatorio el primer día de la semana, que es el que nosotros, nuestro primer día es martes, se les va a ir haciendo ese recordatorio para que también vayan avanzando en la plataforma. Ahora vamos a terminar el contenido pendiente de la semana pasada, en donde estuvimos viendo, permítanme, bueno, nos quedamos con lo de la fase, que es rápida, y vamos con el tema 4 que pertenece al inicio de esta sección. Ahorita les comparto pantalla, permítanme. Vamos con las fases de inbound marketing. Solo medio las mencioné y les mandé las presentaciones. Bien, estamos en la fase del inbound marketing. Este tema es bien cortito. Básicamente es para que ustedes puedan conocer de qué se trata cada una de ellas. Ah, como introducción al tema, quizás vamos a hablar primero o hacer un breve feedback de lo que hemos venido estudiando. Ya hemos venido diciendo que el inbound marketing, pues, es una metodología del marketing digital que pues tiene varios tipos de acciones con una finalidad que es atraer al potencial cliente y también llevarlo hasta la venta final mediante un contenido de valor. Las estrategias de inbound están cada vez más extendidas entre las empresas, digamos, del mundo de, hablemos de la parte de Centroamérica y bueno, toda Latinoamérica, más que todo, y gracias a que esto se adapta, digamos, a lo que la demanda de hoy en día tiene el consumidor. No recibir de repente tanta publicidad directa. Lo que se busca es que sea como el propio usuario el que llegue a nosotros en el momento en que nos necesite. Por eso es que es importante entender las fases del inbound marketing y también aplicarlas de una manera correcta. Entonces, por eso es que las vamos a estudiar a continuación. Acá hay cuatro fases. Se las presento acá en pantalla, que son las clásicas. La primera, pues, es la parte de atraer, la otra es convertir, cerrar y fidelizar. En el mundo del marketing normalmente se concibe como el viaje del usuario como un embudo de conversión. En el inbound marketing, este se divide en estas cuatro fases. Ahora, a continuación, vamos a comenzar con la primera, que es la de atraer. En esta parte, bueno, mis presentaciones son algo punteadas, pero voy a tratar de explicarlo a qué se refiere. En esta parte, en esta fase número uno, que es atraer, es el momento de captación. Es que me está fallando la red de internet. Permítame. ¿Verdad que ya me oyen cortado?
Hola, hola, ¿me escuchan cortado? Hola, si me pudieran ahí contestar. Yo sigo escuchando algo cortado, no sé si es que mi señal está mal también. Ah, por eso les preguntaba si me escuchaban cortado, pero no. Sí, se escucha un poco cortado, licenciada. Ahorita me cambio de red, entonces, permítanme, vamos a ver si me funciona la otra. Que no me la agarra, permítanme. Vaya, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Ok. Bien. Sí, se escucha con más claridad. Excelente, gracias. Les decía que la primera fase de atraer es el momento de captación y aquí es donde empieza todo. En este primer estadio se trata de atraer y de conseguir visitas. La finalidad es conseguir que los usuarios lleguen a nuestros canales digitales. Puede ser un blog, las redes sociales, la web, el e-commerce, las plataformas, etcétera, antes que a los de la competencia. La idea es que lleguen primero al nuestro. La forma de generar este tráfico web será a través de la mejora del posicionamiento en buscadores que nosotros tengamos y del interés generado por los contenidos de calidad que nosotros ofrezcamos. Y eso dependerá también de que logremos ese momento de captación antes que la competencia. Entonces, las herramientas más habituales para conseguir este objetivo son el SEO, que fue lo que vieron en marketing digital, las estrategias SEO, son las redes sociales y también las recomendaciones de terceros. Eso es lo que nos puede ayudar como a captar en un primer momento y antes que la competencia. En la segunda fase, como ya logramos la primera, que es la atracción, viene la parte de convertir. ¿De qué se trata en esta parte? En esta segunda fase del inbound marketing nos vamos a centrar precisamente en la conversión. Ya tenemos un tráfico cualitativo que acude habitualmente a nuestros medios digitales gracias a los contenidos de interés. Pero estos usuarios son desconocidos. Entonces, en este punto, debemos nosotros convertirlos en leads. Es decir, en contactos de quienes tenemos datos y formar parte de nuestra base de datos. Para incentivar esta conversión, usaremos contenidos más extensos y que requieran de un registro. O sea, es decir, si el cliente no se registra, no le vamos a dar el contenido que está buscando. Pero para eso tenemos que lograr primero, lo dijimos, la atracción, ¿verdad? La captación del cliente con algún contenido interesante que lo deje picadito, ¿verdad? Y de ahí viene la parte de que queremos que este cliente, además de que ya entró, que ya vio lo que le puedo dar, se quede picadito y que le llame a la acción y que entonces para ver más contenido de valor tiene que llenarnos un formulario, dejarnos sus datos y ahí ya lo estamos convirtiendo a un cliente ya actual, no solo quede en leads, ¿verdad? Entonces, para incentivar esta conversión, vamos a usar contenidos más extensos y que requieran de un registro, ¿verdad? Algunos ejemplos son, de repente, estudios sectoriales, los e-books, los webinars, los templates. Podemos afirmar que se trata de combinaciones de archivos que componen esta parte visual en un website o en un sitio web, ¿verdad? Etcétera. Entonces, de ahí, los elementos claves o herramientas más habituales en este punto son, por ejemplo, los landing page, que ya lo vimos en marketing digital, que vimos y también lo vimos en los conceptos básicos la semana pasada, que son las páginas de destino, ¿verdad? Las páginas que se denominan páginas de aterrizaje a una página web a la que, digamos, una persona llega tras pulsar un enlace o un botón en una guía, en un portal o en algún banner o anuncio de, digamos, un anuncio de texto situado en otra página web, en una aplicación, en una red social, en un correo electrónico o en un portal de internet, ¿verdad? Entonces también están los call to action, que también ya lo vimos, que son los
los botones que llaman a la acción, ¿verdad? Los CTA, que también son conocidos, que significan call to action. Entonces, en la traducción literal al español, es llamado a la acción. Esto es muy común en los sitios web y en los correos electrónicos y en los anuncios digitales, indicando al usuario lo que debe hacer o hacerse. De ahí está otra herramienta que son los lead magnets un lead magnet, que es como, es un contenido de valor gratuito, pero este se regala a los usuarios a cambio de sus datos de contacto, o sea, generalmente su nombre, su correo electrónico. Entonces, el lead magnet ayuda a convertir a los visitantes en suscriptores o leads, y es que, porque si no, de nada nos sirve crear como contenido tremendamente atractivo y llevar tráfico a nuestro blog o a nuestra web, si los usuarios van a abandonar después nuestra página. Después vienen los formularios o los también conocidos como chatbots. Este, digamos que es un asistente que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto, o sea, como un robotito que contesta, ¿verdad? Como esos mensajitos automáticos que le aparecen a uno en el chat de Facebook, de una fanpage, de una página de una empresa o incluso en el WhatsApp Business. Entonces, este es un asistente que se comunica con los usuarios a través de estos mensajes de texto. En muchas otras ocasiones toma forma convirtiéndose como un compañero virtual que se integra en estos sitios web, que se integra en las aplicaciones, conversando y ayudando a los usuarios de manera automática. Se trata de una tecnología que permite al usuario mantener una conversación a través de un software que se integra en un determinado sistema de mensajería, como por ejemplo estas plataformas que les acabo de mencionar. También Twitter tiene esto, Telegram, Facebook ya se los dije, y WhatsApp, ¿verdad? Instagram creo que también lo tiene. El WhatsApp Business también lo tiene, ¿verdad? Entonces, estas serían como las cuatro herramientas que podrían ayudarles a ustedes a después de la atracción, convertir a estos leads en clientes. De ahí está la parte número 3. Ya hicimos la fase 1, la fase 2, y viene la fase número 3, que es convertir. Perdón, que es vender. Ya pasamos la convertir y es vender o cerrar. Entonces, en esta fase, para que el lead pase de ser nuestro cliente, debemos como acompañarlo a lo largo de su recorrido o del viaje dentro de nuestros sitios. Tenemos que acompañar al consumidor hasta que este, digamos, esté listo o preparado para cerrar su negocio, para comprar, para que cerremos la venta. Ya que la mayoría de las veces, cuando entra en nuestra base de datos, no suele estar preparado para la venta. Si no me escuchan, me avisan, por favor. Entonces, aquí entra como en juego dos procesos diferentes que son complementarios entre ellos y necesarios en esta fase de la venta, que es el lead scoring y el lead nurturing, que fue lo que vimos también en los conceptos claves del inbound marketing. Con el lead scoring iremos dando como puntos o restando a cada vez dependiendo de las acciones que lleve a cabo dentro de nuestro sitio. Fíjense que hay un micrófono abierto, está haciendo interferencia. No sé si a ustedes les interrumpe, pero a mí sí. Hay un micrófono abierto. Sí, ¿verdad que sí, Daniel? A mí me está interrumpiendo. Yo siento un eco cuando hay un micrófono abierto y yo estoy hablable. Bien, creo que ya lo apagaron por ahí, si no, tengamos cuidadito con eso. Seguimos. Entonces decíamos que dependiendo de las acciones que lleve a cabo, el cliente en nuestro sitio, ¿verdad? Vamos a poder detectar cuando consideramos que esté listo el cliente para que nosotros hagamos la venta. Y con el lead nurturing vamos a desarrollar una estrategia de contenido personalizado para cada lead que va a ir nutriendo su interés por nuestra empresa o marca. Con esto, digamos, como es bien difícil gestionar de forma manual una base de datos con un gran volumen de leads, aquí es donde entran en juego las herramientas de automatización de marketing. Cuando llega el momento adecuado para vender, será cuando el factor humano volverá a ser, primordial, y alguien de ventas deberá ponerse en contacto con el lead preparándolo al cliente para la venta o para la compra. Por eso es que es bien importante que entendamos, y eso yo lo digo mucho cuando estamos viendo marketing digital,
que el marketing digital es nada más una herramienta adicional al marketing. O sea, nunca va a desaparecer ese contacto humano entre una persona y otra. No importa que todo el viaje y el recorrido de una transacción o de una compra o de una venta, como le quieran llamar, o de una transacción comercial para dejarlo más abierto, no importa que sea en línea, no importa, siempre al final lleva un contacto humano, siempre. Siempre tiene que haber un CRM, una relación entre el cliente y una parte humana de representación de la marca o de la empresa. Porque si nosotros perdemos ese contacto, la personalización con un cliente, lo que nos vemos afectados somos nosotros como empresa. Porque el cliente ya no nos visualiza como alguien de carne y hueso y aunque estemos en una era bien moderna y tecnológica y las generaciones humanas vayan avanzando y haya gente que todo lo hace en línea y no sabe ni siquiera qué es ir al banco porque todo lo hace en línea también, nunca iba a pagar un recibo ni de agua ni de luz ni a ningún lado físico, no quiere decir que estas no sean personas. Pueden ser gente muy joven de otras generaciones y todo lo hacen en línea, pero siempre hay un momento de la vida, del proceso de la compra del cliente que va a haber una terminación entre un humano con otro humano. No importa que solo sea que compró y el que le entregó el producto en la puerta de su casa, pero se lo va a entregar una persona, no se lo va a entregar un robot. O no le va a llegar el paquete teletransportado, ¿verdad? O le va a llegar así como por arte de magia y el viento se lo va a llevar. O sea, no. En la parte de la personalización nunca, nunca va a desaparecer. Entonces, eso es lo que muchas personas que hacen marketing digital o que están estudiando marketing digital o que quieren estudiar marketing digital, creen que es todo en línea y todo en la casa y que vive el home office. O sea, sí y no. Es una herramienta que nos hace llegar más rápido, que nos hace entregar información más instantánea, que facilita muchas formas de pago y todo, pero al final, para que el cliente tenga en sus manos lo que compró, siempre va a haber otra mano que se la lleve, ¿verdad? Y eso nos tiene que quedar súper claro. Después viene la parte número 4, que es la de fidelizar. Y aquí es donde viene lo que estamos hablando anteriormente. Es decir, para fidelizar, tiene que haber una personalización, definitivamente. No puedo fidelizar a un cliente si yo pierdo el contacto. Las relaciones entre los clientes con la empresa, cuando llegan a esta parte, a esta fase de la fidelización, tienen que ver mucho con ese contacto. Entonces, el embudo de conversión no se termina con la venta, sino que se debe seguir fidelizando al cliente en esta fase final del inbound marketing, ya que no hay mejor consumidor que un antiguo cliente. No hay mejores oportunidades de negocio que con un cliente que ya compró. Alguien que ya confía en nosotros, que ha probado alguno de nuestros productos o servicios. Ese es alguien importante que ante una nueva necesidad suya que nosotros le podamos cubrir, seguramente va a acudir antes a nuestra marca que a otra que no conoce. Entonces aquí es donde nosotros vamos a apostarle, digamos, a los newsletters, que son publicaciones digitales que se distribuyen a través del correo electrónico con cierta, digamos, periodicidad, puede ser diario, semanal, mensual, bimensual o trimestral. Los newsletters suelen estar formados por diferentes artículos de interés para los suscriptores sobre nuestra marca o el sector en el que nos movemos y acompañados de algunas ofertas o de algunos call to action o llamados de acción hacia un contenido premium o un producto o un servicio y por una estrategia también de fidelización con incentivos exclusivos, para estos clientes. Es decir, algo que motive a este cliente que ya nos compró una vez a que vuelva a comprar. Así es como se cierra, digamos, el embudo de las 4 fases clásicas del inbound marketing, que son atraer, convertir, vender y fidelizar. Después, pues aquí les muestro, permítanme, estas eran como las 4 fases clásicas y aquí tengo otras que son un poquito más modernas. Son conocidas como las 3 fases modernas del inbound. Aquí está. En esta parte, digamos que nuestro sector siempre se reinventa constantemente
Y en el fondo, si nosotros lo pensamos bien, el embudo de conversión clásico nunca tiene fin. Porque si un cliente antiguo al cual estamos fidelizando vuelve a comprarnos, es como empezar de nuevo ese viaje en el embudo, vea. Por eso hace un tiempo, digamos que algunas empresas o algunos blogs reinventaron como el embudo clásico del inbound marketing, como el flywheel, ¿verdad? Entonces en el flywheel o molinillo de viento, divide en tres fases el proceso de inbound marketing y esto se retroalimenta en forma continua. Entonces, ¿qué es? Primero vamos a saber qué es el flywheel. Este modelo es un nuevo modelo de marketing propuesto por uno de los blogs muy, muy, muy famosos que estudian la parte de mercadotecnia, que es conocido como HubSpot, que trata de reemplazar como el modelo tradicional del funnel o del embudo de ventas. Entonces, este flywheel no tiene inicio y fin, como es el caso del embudo tradicional, y está constantemente en movimiento, girando, 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 que es este, girando, 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 ¿verdad? Antes, ahora, ¿verdad? Entonces, la estructura, digamos, del flywheel pone en el énfasis en la relación entre la empresa y el cliente, como si de un ciclo se tratara nada más. Se trata de un, digamos, de un bucle que es interminable en el que los clientes pueden seguir interactuando con la empresa y viceversa, incluso después de que ya haya finalizado su transacción. Otra de las ventajas de este modelo es que introduce el concepto de impulso o inercia. Este concepto, fíjense que es bien sencillo de visualizar, digamos con un pequeño ejemplo, imaginémonos una rueda bien pesada en lo alto de una montaña que nos cuesta mucho girar. O sea, al principio tendremos que hacer mucho esfuerzo en que gire, pero luego la propia gravedad nos va a ayudar a seguir girando, girando, girando. Entonces decimos que entonces la rueda coge como su inercia, ¿verdad? Entonces, con nuestro modelo de flywheel ocurre lo mismo, que con aquella pesada rueda, porque, digamos, aplicaba nuestra estrategia de inbound marketing, como es un modelo que incorpora a los propios clientes para transformarlos en recomendadores de nuestra marca, cuanto mejor hagamos las distintas fases del modelo flywheel, más rápido y mejor vamos a girar las estrategias de marketing. Entonces, esto nos permitirá generar como esa inercia, pero a largo plazo, y una estrategia de contenido que va a ser ganadora. Una buena experiencia, digamos, del cliente hará que haya más compradores, lo que a su vez hará que haya más vendedores. Un mayor número de vendedores va a reducir los costes y los precios a través de la competencia, y al tiempo reforzará como la selección para los clientes. O sea, los precios más bajos y la mayor selección atraerán a más clientes y el ciclo se repite. Entonces, los dos, digamos, en el caso de las cuatro fases tradicionales, son funcionales en el inbound marketing y también las modernas, porque a todos nos gusta que estemos como en ese constante gire con los clientes. Sin embargo, en la fase 4 del tradicional, que es la parte de la fidelización, es por lo mismo, porque queremos una segundas oportunidades con los clientes, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que a veces no vemos la parte de la, en el marketing tradicional, a esto le llamamos como seguimiento o postventa, ¿verdad? Que no lo logramos visualizar la importancia que tiene que nosotros le demos ese seguimiento oportuno al cliente, porque eso es lo que hace mejores oportunidades de negocio, porque es un cliente que ya sabe de nosotros, es un cliente que ya probó de nosotros, ¿verdad? Entonces acá ya lo pongo de manera que puedan ver ustedes las tres fases modernas ya en esa rueda del inbound marketing según el flywheel. Y es aquí lo pueden ver, miren, en esto se llama, aquí ya es atraer, interactuar y deleitar. Es una ruedita, se lo quise representar así para que puedan ver de qué se tratan estas tres fases que menciona como modernas. Y fíjense que no cambia mucho, o sea, porque a la hora de atraer, seguimos, ¿verdad? Con esa filosofía de que el inbound marketing busca seducir y atraer en lugar de perseguir. Antes las ventas eran, bueno, todavía un poco en la parte tradicional era como muy invasivo. Y los clientes son bien receptivos a eso. Y entre más olemos a vendedor, menos nos quieren atender. Entonces, con esta, digamos, dinámica del inbound marketing, lo que se busca es eso. Atraer y seducir, pero no invadir.
¿verdad? Entonces aquí creamos un contenido basado en nuestra experiencia y conocimiento para que se posicionen los buscadores y atraiga mediante el interés a nuevos potenciales clientes. Por eso es que es tan importante en el marketing digital y en el inbound marketing el tema de los contenidos que voy a generar en mis redes o en mis sitios. Buscando que sea una forma no invasiva de comenzar a hablar con aquellas personas interesadas en nuestra empresa o marca. Cuando habla de interactuar o implicar, nosotros no somos el centro de nuestro marketing digital, sino que son nuestros usuarios. De aquí que busquemos aportar soluciones e información que ayude a los consumidores realmente a superar sus necesidades, sus retos y sus metas. Los contenidos exclusivos y más extensos nos van a ayudar a que se registren y luego podamos nosotros aportarle contenido exclusivo a cada uno de esos leads registrados. Debemos, digamos, implicarlos y hacer que interactúen y que se sientan parte de nuestra marca como si nosotros o como si nuestros valores fueran los suyos propios. Y a la última, que es la parte de deleitar, pues en esta etapa final ya no es solo como vender, sino ofrecer al consumidor una experiencia, ver una experiencia excepcional con nuestra marca o nuestra empresa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? El objetivo será como empoderar a los clientes para que consigan como alcanzar sus objetivos y que se acaben convirtiendo en prescriptores nuestros, además de volver a ser clientes de nuestra empresa en el futuro, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí va en la parte ya más moderna, digamos. Por eso es que no le ponen el tema de fidelizar, sino que básicamente si el cliente interactúa y se deleita, entonces lo que este flywheel quiere decir es que el cliente se queda, pues se queda. Entonces ya, digamos que ya no trabajan tanto la cuarta fase, pero sin embargo, vuelvo y repito, el tema de la fidelización es como ese seguimiento postventa que se tiene que hacer sí o sí, porque es lo que permite que también el cliente se sienta que no, ay, no, solo me ocuparon para venderme. Hoy que quiero, hoy que los necesito, no aparecen. A mí me pasó el día de ayer justamente con el Banco Agrícola una situación en donde yo necesitaba hacer uso de una de mis tarjetas y como la compra era muy alta, me la bloquearon. Y para que me la desbloquearan, tuve que ir a la sucursal ahora en la mañana a perder de mi tiempo porque simplemente no les pareció seguro. Y está bien al final, pero yo llamé, confirmé que yo estaba haciendo la compra, me corroboraron mis datos y resultó que nada era suficiente. Entonces, cuando me la querían dar y querían ir a fuerza que yo agarrara la tarjeta porque ni siquiera los busqué yo, ellos me buscaron a mí, ahí sí, ¿verdad? Ahí le bajan la luna, las estrellas y todo. Y hoy que uno necesita que le resuelvan, la única solución iría a la sucursal. O sea, fue un desastre, la verdad, decepcionada, y eso es lo que sucede en esta parte, que se nos olvida realmente que cuando la vendimos, insistimos, y ahora que necesitan resolverle al cliente, se desligan, el vendedor ni cuenta, se pasan la bola, de un operador me pasan a otro, me pasaron a otro, me colgaron como 3 veces, y hoy llego y la señorita que me atiende me comunica de su teléfono a otro operador y yo ahí en la sucursal de la misma, del call center de ayer, o sea, un desastre. Entonces, todo eso es lo que quieren evitar en este tema de estas fases del inbound marketing. Y en línea es como más pesado, por eso es que hay que tratar la manera de como de seguir con las fases al pie de la letra, porque en línea sucede más de lo que sucede en la parte tradicional. Por lo mismo, porque usted no se está viendo con nadie, ¿verdad? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? Bien. Seguimos entonces, vamos con el tema que empieza la segunda sección. Ahorita les muestro pantalla. Bien, vamos a cerrar esta. Ya les muestro, que no me deja, permítanme. ¿Ya les aparece? Sí. Bien. Sí, eso mira.
El objetivo de la sección número 2 es que al finalizar esta sección, ustedes como participantes comprendan la importancia de las herramientas digitales que ayudan a optimizar el tiempo y facilitan la puesta en marcha de una estrategia de inbound marketing. Para empezar, vamos a hablar entonces de las estrategias de marketing de contenido. Miren, hemos venido hablando tanto sobre la importancia de dar contenido de valor, que por supuesto tenemos que hablar de la parte de las estrategias. En esta parte, ahorita les muevo, pero esto no me corre rápido. Hay como varias preguntas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Aquí se las he mostrado en pantalla. ¿En qué punto estamos? ¿Qué queremos lograr? ¿A quiénes queremos llegar? ¿Cómo vamos a lograr los objetivos? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Dónde haremos la difusión? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. El tema de acá, si se fijan en la parte de las oportunidades, está de, vaya, por ejemplo, cuando habla de en qué punto estamos, es el diagnóstico actual. Eso es lo que nos va a abrir las oportunidades. ¿Qué queremos lograr? Son los objetivos. Lo que vamos, planteamos los objetivos y preguntamos qué queremos lograr para plantearlos. ¿A quién le queremos llegar? Se refiere al buyer persona y ya estamos en la parte de la planificación. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos? Entonces ahí planteamos la estrategia. Es decir, no podemos hacer las estrategias si no tenemos primero los objetivos. Cuando ya vamos a las acciones, habla de qué tipo de contenido. Entonces tenemos que poner acá los contenidos que vamos a transmitir. Como ya sabemos cuál es el objetivo que queremos lograr y la estrategia que vamos a ocupar para lograrla, ahí nos va a facilitar qué tipo de contenido vamos a crear para la audiencia que ya tenemos seleccionada. ¿Y qué vamos a hacer? Esas son las tácticas. O sea, normalmente a veces confundimos las tácticas con las estrategias o las técnicas. Las tácticas son las acciones. Y de ahí viene la parte de la conversión. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues podemos hacerlo con una forma analítica. ¿Dónde hacemos la difusión? Pues ahí es donde se va a elegir la promoción o los canales en donde nos vamos a dar a conocer o donde vamos a tener el dicho contenido mencionado en esta parte de aquí, de las acciones. Entonces, hablemos un poquito del marketing de contenidos. En el marketing de contenidos, digamos que puede ser como esa estrategia digital que debemos conocer a profundidad. Digamos que es una estrategia de marketing que está enfocada en atraer clientes potenciales de una manera natural. A partir de los contenidos relevantes que se distribuyan en los distintos canales y medios digitales en los que esté la audiencia, así, a partir de esos datos es que vamos a ir generando como más tráfico. El marketing digital, fíjense que dejó de ser una tendencia de mercado para convertirse justamente en una inversión indispensable para la mayoría de las empresas. Pero eso ya lo hemos visto, ya lo sabemos allá en el diplomado que vimos anteriormente. Hoy en día, quien quiere seguir siendo relevante para sus clientes necesita tener visibilidad online, pero de valor. Por eso es que el tema ya no es como la necesidad de estar en internet, sino cómo estar presente en esta parte. No es solo de, ay, quiero tener la red social porque tengo una empresa. No, o sea, ya no es solo estar en internet, sino cómo estar presente en las plataformas, en las redes, en los sitios, pero para conquistar la atención del público y destacar entre nuestros competidores que ya están seguramente en línea, ¿verdad? Entonces tenemos que adoptar como las mejores y más modernas estrategias de adquisición de clientes, siendo el principal elemento una estrategia de inbound marketing. Una de las principales es el marketing de contenido, que es usado y recomendado para los mayores especialistas del mundo. Si todavía nosotros no conocemos de marketing de contenido o no dominamos esa modalidad, es importante que estudiemos, por ejemplo, los conceptos de qué es el marketing de contenido, la metodología Inbound en el marketing de contenido, los beneficios del marketing de contenido, la visión general de una estrategia de contenido, la planificación de contenido, la ejecución de las estrategias, medición de los resultados y herramientas de una estrategia de marketing de contenido. Eso es importante que nosotros valoremos estudiar para que podamos ir como entendiendo esta parte. Entonces, comencemos con qué es el marketing de contenido. Aquí se los muestro en pantalla, es una manera de involucrar a nuestro público objetivo
y hacer crecer nuestra red de leads y clientes a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos, atrayendo, involucrando y generando valor para las personas y de esta forma crear una percepción positiva de nuestra marca generando más negocios. Digamos que esa es la parte conceptual, ¿verdad? Para dejarlo aún más claro en la mente, hay que entender que el marketing de contenido es una manera de provocar el compromiso de su público objetivo y hacer crecer su red de leads y clientes. En primer lugar, necesitamos entender que se fue, digamos, como aquel tiempo en que éramos obligados a ver como pasivamente los comerciales de televisión. Hoy el público tiene más poder que nunca para elegir el contenido que quiere consumir y cómo interactuar con él. Y nosotros tenemos el poder y el conocimiento para producir exactamente el contenido que nuestro público desea. Es decir, hoy tenemos tanto poder que ya no nos obligan a ver anuncios. Ahora usted está en una plataforma y le aparece el anuncio como súper rápido, como un Reels, y usted sabe que se va a acabar en 5 segundos, después le sale otro y le sale omitir, y usted le da omitir. Pero si el contenido realmente es relevante, probablemente usted no le dé omitir y siga viendo. O sea, a través de la creación de contenido relevante y valioso es que podemos hacer que no, el cliente no nos dé pasar, ¿verdad? De un solo. A los profesionales, digamos, tradicionales, les cuesta dejar como de hablar de su producto y centrarse en lo que el público desea, que es un contenido realmente útil. O sea, un buen contenido no se enfoca en vender, sino en traer algún beneficio para quien lo lee, para quien lo ve, para quien lo observa, como resolver de repente un problema, aclarar una duda o enseñar algo. La venta es solo como una consecuencia de este proceso. Entonces, atrayendo, involucrando y generando valor para las personas es como vamos a lograr que el cliente se quede. El contenido que creemos no solo es útil, sino que también le debería de pasar mensaje correcto al público en el momento que más lo necesita. Entonces, así vamos a superar sus expectativas proporcionando un contenido que sea de verdad relevante, increíble, de valor, que nuestro público lo querrá compartir también con otras personas, ¿verdad? De esa forma vamos a crear una percepción también positiva en nuestra marca y así generar más negocio. Esa es la parte, digamos, más interesante, cómo lo ayudamos en el momento en que más lo necesita. Nuestro público va a pasar entonces a tener una visión más positiva, más clara de nuestra marca. Y digamos que también las personas son como más propensas a hacer negocios con marcas que conocen y por las que sienten de verdad simpatía que con marcas desconocidas. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que el cliente se sienta a gusto conociéndonos por medio de nuestro contenido y de ahí pues ya eso ya nos da un punto extra de ganancia porque se quedan con las marcas que realmente conocen, ¿verdad? Por eso es la importancia de la relevancia del marketing de contenido y el contenido que voy a generar. ¿Para qué sirve el marketing de contenido? El marketing de contenido es una forma de marketing digital que con la creación de espacios y contenidos relevantes consigue aumentar las ventas, crear vínculos con las personas, solucionar problemas, posicionar búsquedas y comunicar valores. El objetivo final del marketing es traer siempre resultados positivos para la empresa. Y con el marketing de contenido, ese objetivo puede ser alcanzado. Ahora, ¿cómo se vincula el marketing de contenido al inbound marketing? Les va rotando, ¿verdad? La presentación, porque a mí me rota después de que yo ya dije la frase. ¿Verdad? Vale. Entonces, el inbound marketing es como la principal estrategia del marketing digital, digamos, en la actualidad. Entonces, dentro de él es que está el marketing de contenido. En este tema vamos a ver, digamos, cómo los principios del inbound marketing o del inbound marcan la diferencia en una estrategia de contenido. Para hablar de los beneficios y de la importancia del marketing de contenido es fundamental que antes entendamos qué es la metodología inbound. Por eso es que la vimos al inicio.
Inbound marketing, y vamos a hacer un recordatorio, es cualquier estrategia de marketing que busque captar el interés de la persona sin invadir ni interrumpir su experiencia. O sea que a diferencia de las publicaciones o de las publicidades agresivas que disparan anuncios y anuncios y anuncios en la cara de las personas, cuando no están preparadas, en este caso el objetivo es atraer al público sutilmente y no con esa agresividad que se hacía antes. Dejemos que el público venga a nuestra empresa respetando su tiempo y esperemos a que sea él quien nos dé permiso para que pasemos nuestro mensaje. Por eso el inbox también es llamado marketing de atracción. Por eso es que para conseguirlo el inbox se basa en estas cuatro fases que ya vi. Ahora, no quiere decir que me quede sentado esperando que vengan, vea. O sea, sí y no, porque sí me tengo que darle el espacio al cliente, pero para eso tengo que aplicar las cuatro fases de inbox para que no se tarde en llegar. Y el marketing de contenido también, y ahí es donde hacen match los dos, ¿verdad? Entonces el inbox marketing es el proceso en sí de atraer, de convertir y de vender y de fidelizar al cliente. Y el marketing de contenido es la creación de contenido de interés para lograr que estas cuatro fases hagan match y atraer al público, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que necesitamos saber es que hacer marketing de contenido es seguir la metodología INBO. Es decir, que es atraer a nuestro público para ganar su confianza y conquistar seguidores fieles para nuestras marcas. Pero hay varios otros beneficios del marketing de contenido para nuestro negocio y los vamos a seguir viendo acá. ¿Cuáles son esos beneficios? Miren, aquí les presento los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del marketing de contenido? Aumenta el tráfico de nuestro sitio, genera conocimiento de la marca, aumenta el compromiso con la marca, educa el mercado, genera ventas a un mediano plazo, impulsa la generación de leads, aumenta el valor de los tiempos de vida y dice, reduce el costo de adquisición de clientes. Esos son, digamos, los 8 beneficios. Aumenta el tráfico de nuestro sitio, dice el número 1. La transformación digital ha hecho que la mayoría de las personas utilice el internet para buscar información, especialmente en los mecanismos de búsqueda como Google. Es decir, que nuestro sitio es la puerta de entrada principal para nuevos clientes y Google viene siendo ese camino hacia él. Entonces, la producción de contenido relevante es la mejor manera de colocar nuestro sitio en la primera página de Google, donde siempre será encontrado por nuestro público y deja que esa puerta los invite a entrar. La prueba de eso es que la empresa que utiliza marketing de contenido tiene en promedio el doble de visitantes en su sitio. Y si produce más de 13 contenidos por mes, es un número que se puede cuadriplicar. Cuando habla de generar conocimiento de la marca, aquí la producción de contenido contribuye a que más personas reconozcan su marca y conozcan los productos y conozcan los servicios que su empresa ofrece. Vaya, por ejemplo, las personas tienden a comprar marcas, como ya les dije, que les son familiares, digamos, y por lo que sienten como esa simpatía. Entonces, un lector frecuente o constante de su blog, por ejemplo, va a preferir su marca cuando necesite comprar un producto o servicio, porque después de todo ya nos conoce y probablemente ya le hayamos ayudado varias veces con nuestro contenido. Cuando habla de aumentar el compromiso con nuestra marca, mientras que el conocimiento de la marca aumenta la cantidad de personas, que conoce también, aumenta, digamos, esa cantidad de personas que conoce y tienen una percepción positiva de nuestra marca. Entonces, el compromiso busca construir una relación cercana y constante con una audiencia ya selecta. Produciendo, digamos, contenido de calidad, aumentamos también la interacción de las personas con nuestra marca, creando un compromiso real. O sea, que el resultado de eso son promotores que nos andan recomendando después y que defienden también nuestra marca, ¿verdad? Educar al mercado, pues muchas veces su público objetivo no entiende bien el mercado en el que se está, digamos, pues, insertado, para qué sirven los productos ofrecidos por nuestra empresa, etcétera. Entonces, en ese caso, no hay que desistir, produzcamos contenido que responda a las dudas de los clientes y que les enseñe todo lo que necesitan saber para tomar la decisión de comprar
por sí mismos. Por ejemplo, hay muchas páginas que tienen un espacio, un sitio, los sitios web, las redes sociales incluso, de repente tienen como esos espacios en donde ponen las preguntas más frecuentes de los clientes y ya ponen las respuestas precisamente para generar contenido que realmente ayude al cliente e impulse al cliente a que haga la compra sin ningún temor alguno y con, digamos, con la confianza que esto merece. Si su contenido es realmente de calidad, van a superar esas objeciones y aumentar la satisfacción de los clientes. Y llegará ese momento de la compra conociendo a detalle su producto y cómo utilizarlo, y el cliente va a comprar. Cuando habla de generar ventas a un mediano plazo, estamos pensando seguramente en generar ventas no es lo mismo o no es lo que quieren todas las empresas. Pero realmente sí, o sea, todos queremos vender, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es el objetivo final del proceso de marketing de contenido. Aumentar como ese número de ventas, en este caso, significa como enfocar su producción de contenido para guiar a los leads por todo ese proceso de compra y prepararlo para la toma de decisión. De todas formas, las oportunidades de negocio surgen de manera natural cuando la estrategia de contenido se hace disciplinadamente y siguiendo las buenas prácticas. Entonces, a partir de la producción de material, digamos, rico, ¿verdad? En contenido y en un calendario editorial ordenado, se favorece la atracción del buyer persona al sitio web. Y así sus potenciales clientes ya acceden a su página web y lo encuentran antes de la competencia. Entonces, nada mejor para un equipo comercial que llegar primero a un potencial cliente perfecto. Después viene la parte de impulsar la generación de leads. Aquí ya tenemos los visitantes en nuestro sitio, pero sin información sobre ellos. Entonces, no podremos enviarle el contenido adecuado para convertirlo en oportunidades y ponerlo en contacto con un vendedor. Entonces, aquí es por eso que generar leads es el objetivo principal. Y algunas de estas, digamos, lo que quiere conseguir es como ese triple, ¿verdad? De leads haciendo marketing de contenido. Lo mejor es tener una estrategia sólida que continúe trayendo resultados a largo plazo, generando tráfico y que produzca regularmente contenido. Y aumentar el valor del tiempo de vida, pues aquí ya es, digamos, el valor total que un cliente gasta en nuestra empresa. Hay que tenerlo en cuenta como un todo. Por ejemplo, si nuestro cliente compra un promedio de 2 veces un producto de $50, por decirle algo, quiere decir que nos está comprando $100, ¿verdad? Entonces, todo dueño de una empresa sabe que, digamos, es como más económico venderle a un cliente actual que atraer un nuevo cliente. Entonces, hay que usar una estrategia de contenido con este objetivo, que haga una buena jugada para que mantenga al cliente comprometido con la empresa y que de 2 compras al mes pase a 3, a 4 y así. Podemos utilizar varios tipos de contenido y en este podemos incluir lo que yo les decía del postventa, los boletines informativos también exclusivos para este tipo de clientes que ya sabemos que compran para ofrecer nuestros productos o, digamos, descuentos en nuestra tienda virtual también, como premiar por todo ese, digamos, esa fidelización que ya tienen con nosotros. Y por último, hablaba también del número 8, dice, reduce el costo de adquisición, dice, de clientes. Acá, digamos que esta es una métrica ya, que apunta el valor que invierten en las áreas de marketing y ventas para conseguir un nuevo cliente. Si conquistar un nuevo cliente es barato, los ingresos generados por él cubren como estos gastos creados y dan ganancia. Por eso es que el objetivo de cualquier empresa es que su coste de adquisición de clientes sea lo más bajo posible, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta como una estrategia de marketing. Para ir cerrando este tema, ¿cómo vamos a planear una estrategia de contenido? Por acá les dejo esta lámina. Miren, por ahí tal vez. Aquí dice, bueno, en la imagen dice, fíjense, como una estrategia es posible observar fallas potenciales, desafíos y trazar caminos hacia tus objetivos. Para planear una estrategia necesitamos definir tus objetivos, conocer a tu buyer persona, definir tu voz editorial, establecer canales de difusión y medir resultados. Entonces, colocar un blog, por ejemplo, corporativo en el aire y escribir un post
cada tanto no es marketing de contenido. Y eso es lo que suele pasar con muchas empresas que creen que poner un post en el Facebook, ¡ay, ya estamos generando contenido! No, o sea, eso es solamente tener actualizada la página. Marketing de contenido en general es un trabajo en tres etapas: planificación, ejecución y medición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo comenzar una estrategia de marketing de contenidos? El marketing de contenidos es mucho más que simplemente escribir. En realidad es como esa parte más pequeña. Y digamos, antes es necesario por eso definir bien los objetivos, las estrategias y cuáles métricas voy a evaluar. O sea, ¿qué es lo que quiero alcanzar? La planificación es todo lo anterior a empezar. O sea, de hecho, a crear contenido, la elección de temas, por ejemplo, el lenguaje que voy a usar, las palabras claves, etcétera. Porque como queremos aparecer en los primeros buscadores, entonces cuando yo genero contenido, tengo que preocuparme por esas palabras claves que voy a usar. Entonces, en ese momento es donde dejamos claros los resultados que deseamos obtener con esta estrategia, el camino que vamos a trazar para alcanzar estos objetivos y cómo los vamos a medir en su progreso para ver que de verdad estén siendo funcionales o cumplidos. Producir contenido sin planificación es como hacer un viaje en un carro sin GPS. O sea, en el nombre de Dios, lleguemos. Más si no conocemos para dónde vamos, ¿verdad? Entonces podemos, digamos, como divertirnos en el camino porque vamos perdidos, pero probablemente vamos a terminar bien perdidos en medio de la nada, sin gasolina o peor aún con una llanta pinchada, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la elaboración de un plan de contenido definimos todos los pasos de la estrategia de marketing de contenidos de la empresa, empezando por la persona. Un plan de contenido viene siendo ese conjunto de información que se registra y documenta para orientar las acciones de una estrategia de marketing de contenidos, definiendo cuáles van a ser publicados, sus objetivos y respectivas fechas de lanzamiento. Sin importar el segmento al que se dedica mi negocio, si quieren trabajar con marketing de contenido, es imprescindible contar con un plan. El marketing de contenido también puede ser utilizado para alcanzar diferentes objetivos en cada canal que compone la estrategia. Y para eso es necesario entonces reconocer a cuál resultado se quiere llegar. Cuando no tenemos un plan, es posible que improvisemos o realicemos suposiciones que solo el tiempo podrá mostrar qué tan acertados o no estamos. Y lo que es peor, si no está acertada, vamos a perder tiempo y dinero. Entonces, tener un plan puede auxiliarnos a disminuir como ese margen de error para que de esa forma pues nosotros realmente alcancemos los objetivos que nos planteamos, que pretendemos con esta estrategia de marketing. Ahora, para eso también, como hemos venido hablando de las métricas, porque como cuando planteamos objetivos, aquí está el objetivo, aquí está la estrategia. Esta estrategia yo la voy a usar para cumplir este objetivo. Dentro de esta estrategia yo ya tengo las acciones, o sea, las tácticas que voy a hacer para que esta estrategia se cumpla y haga que el objetivo se logre y haga ese match. Entonces, como ya logramos todo eso, ahora tengo que ver cómo voy a medir ese resultado, cuáles van a ser los indicadores de medición. Para eso tenemos que saber qué son los KPIs. Entonces, en algunos yo creo que alguien ya más o menos por aquí, hay personas que estoy segura que ya han escuchado acerca de los KPIs, la definición de objetivos y KPIs. Un objetivo claro ayuda a que su equipo perciba qué métricas deben de ser acompañadas y qué acciones deben de tomar para mejorar los resultados. O sea, que toda estrategia debe perseguir una meta que traiga beneficios reales para el negocio, ¿verdad? Entonces, pensando en los beneficios de marketing de contenido, que ya mencionamos, que pueden ser utilizados como objetivo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos generar, digamos, más acciones. Queremos aumentar el enganche con nuestra marca. Queremos educar a nuestro mercado. Queremos generar ventas. Queremos reducir el costo de la venta y queremos aumentar el lifetime, de value, o sea, el tiempo, de valor. Digamos, estos ejemplos pueden englobar
buena parte de los casos que vemos, digamos, en el día a día. Entonces, evaluemos qué resultado necesitamos alcanzar en el momento actual de nuestro negocio y qué objetivos me van a ayudar a llegar ahí más rápido. Una vez que definimos el objetivo, el siguiente paso ya en la planificación de mi estrategia de marketing de contenido es definir entonces los KPIs, o sea, los indicadores claves de desempeño. Es esencial que esta definición sea bien hecha porque existen dos tipos de personas que no saben si sus campañas tienen un buen desempeño. Las que no acompañan métricas lo suficiente y las que miran demasiado las métricas. Y las dos generan el mismo tipo de problemas. Entonces, en el primer caso, si no, digamos, estamos midiendo ningún resultado, estamos caminando a ciegas, sin rumbo, sin una orientación. No hay metas. No sé qué quiero alcanzar, no sé qué quiero lograr, sin saber si el camino que estoy siguiendo es el correcto. En el segundo caso, en donde doy demasiada importancia a los indicadores, acompañar cualquier métrica disponible es tener una cantidad enorme de datos, pero ninguna información relevante. Es decir, nunca voy a encontrar la falla, por más que las mida. Porque tengo tanta información que no encuentro cuál es la falla, entonces no logro medir el resultado, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, un buen KPI debe de ser importante para la estrategia, fácil de entender, fácilmente medible y capaz de llevar a una acción positiva a la empresa o al objetivo que quiero lograr. Definir los KPIs es como ese siguiente paso después de la elección de objetivos. Porque es lo que me va a ayudar a ver si los estoy cumpliendo, pues, ¿verdad? La medición. Yo siempre digo, creo que lo dije en marketing digital, que todo lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, no hay forma de ver resultados. Por eso es que es importante la medición, la evaluación. Entonces, definir los KPI viene siendo ese paso después de la selección de los objetivos. Ya, y están directamente relacionados. Entonces, vamos a mostrar de repente por acá, creo que tengo un objetivo, cuáles son sus KPIs. Y digamos, podemos observar cómo lo vamos a observar, cómo se puede acompañar para que tenga, digamos, éxito. Quiero ver si por aquí tengo. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Ahí ya se me está acabando el tiempo. Aquí. Vaya. Digamos que vamos a generar conocimiento de la marca. Aquí que vamos a medir el número de reacciones en Facebook, los seguidores en Twitter, la visualización de videos en YouTube y las visitas a mi sitio. El compromiso con la marca, ¿cuál sería? Compartidas en redes sociales para poder ir viendo si se está cumpliendo, número de páginas visitadas en el sitio, baja tasa de rechazo, comentarios en los posts, la educación del mercado, el número de páginas visitadas en el sitio, suscriptores de un boletín informativo que son los newsletters y los suscriptores del feed, o sea los que dan como alimento también a nuestras redes sociales. Aquí ya se refiere a las redes sociales. Entonces, digamos, fijamos el objetivo y reflexionamos. ¿Qué métricas me van a mostrar que estoy en el camino correcto para cumplir mi objetivo? Digamos, siendo estas las únicas métricas que no puedo dejar de monitorear, porque las voy a fijar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, para que entendamos esta parte, con esto voy a cerrar y mañana vamos a empezar con esto, porque este es bien amplio y no lo quiero dejar así a medio. Pero, por ejemplo, ¿qué es RSS? Digamos que este es un sencillo como formato de datos que es utilizado para redifundir contenido a suscriptores de un sitio web. O sea, que el formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador utilizando un software que está diseñado para leer esos contenidos. Que le denominan RSS como un agregador. Entonces, a pesar de eso, es posible como utilizar el mismo navegador para ver los contenidos de RSS y las últimas versiones de los principales navegadores permiten leer
los RSS sin necesidad de software adicional. Entonces, mañana vamos a ver para qué sirven. Vamos a volver a ver esta parte, esta lámina. Vamos a ver, definir un objetivo, vamos a ver cuál es la métrica, vamos a ver cómo se puede involucrar el RSS con esto, vamos a ver para qué sirve el RSS, ¿verdad? Y por último, estaríamos también viendo otros tipos de indicadores que se pueden tomar en cuenta a la hora de hacer inbound marketing, ¿verdad? Y ahí vamos a quedarnos, ahí terminaríamos. Básicamente, si se fijan, solamente serían 3 láminas las pendientes. Bueno, esta ya la leímos, ya la vimos, pero vamos a darle un feedback mañana para que terminemos de entender lo de los indicadores. Y de ahí estaríamos viendo, bueno, la definición del buyer persona versus el público objetivo, y ahí estaríamos terminando este contenido. Y mañana también veríamos un tema nuevo, que son ya los blogging. Los blogging es corto, así que yo espero que nos quede chance de terminar cómo las estrategias de marketing de contenido, estas 4 láminas pendientes, los blogging, y si avanzamos, podríamos empezar a ver los keywords y los incentivos de los clics con los llamados de acción, porque ese tema abarca el 6 y el 7, y ese sí es un poquito más amplio. Habría que verlo entre mañana y el miércoles, no, mañana y el jueves, perdón, el miércoles, entre miércoles y jueves, para que estemos terminando el viernes con social media marketing. Y ahí estaríamos terminando la segunda sección, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Y de todas maneras, yo sé que hoy no les di mucho espacio para aportes, pero teníamos que avanzar con la parte teórica. Ya mañana, ¿no?, que ya estamos al día, ya vamos a ir dando opiniones de los que yo sé que algunos ya están haciendo esta parte en sus emprendimientos o en sus trabajos. Y siempre es importante conocer cómo ustedes realmente lo viven ya en la práctica, la parte teórica, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco como siempre la puntualidad. Les agradezco por estar aquí en el tiempo que corresponde, y pasen feliz noche y nos vemos mañana. Se cuidan. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.